Bueno, pues a día de hoy, pues una situación preocupante, ¿no? Eh, tenemos muy poca agua en el río, como estáis viendo, ¿no? Y, y bueno, pues cada, cada día que va pasando, pues esto se empeora. Estamos ya utilizando del, de nuestra captación, que la tenemos aquí detrás, pues ya no nos entra prácticamente nada de agua a nuestras tuberías. ...y estamos pues cogiendo agua de... ...bueno, la dejan los vecinos de Arnes... ...de su tubería que también pasa por aquí arriba... ...y claro, mientras ellos tienen agua sobrante... ...pues la vamos cogiendo nosotros... ...en el momento que ya se llene el pueblo también de Arnes... De, ...de visitantes, que esto ya es ya... ...porque estos 15 días de agosto... ...es cuando hay más afluencia en estos municipios... ...pues ellos tampoco tendrán bastante agua... ...y bueno, pues Creta se quedará sin agua... ...y tendremos que echar mano ya otra vez pues... ...a camiones de bomberos, a hablar con Diputación... con ...y bueno, pues empezar otra vez lo que, lo que nos pasa todos los años. Bueno, pues aquí en Cretas ya llevamos todo el mes con mucha sequía... Eh, ...hay muy poca agua en el río, no sube muy poca agua... ...y ahora pues están poniendo restricciones eh, más, más severas... ...por la noche tenemos el agua cerrada toda la noche... ...hasta las siete, siete y media de la mañana... Y a nosotros, pues esta mañana nos ha afectado que íbamos a hornear el pan y, y, y el horno no nos daba vapor porque no tenía agua. Eh, algunos otros años que ha habido más sequía ya nos había pasado bueno, ya estábamos preparados que teníamos un cubo con agua y hemos tirado el cubo en el hierro del horno para que, para que hiciera vapor y aún hemos podido salvar la hornada. Bueno, que tengo un, una pequeña casita aquí abajo en Las Vais y he venido a buscar un par de garrafas de agua para lavar los platos y me he encontrado que la fuente pues está seca y no sale nada de agua. Es la primera vez que me pasa en muchísimos años. Pues sí, de momento estamos cerrando de, de las 12 de la mañana hasta las 7 de, de las doce de la noche hasta las 7 de la mañana. Y bueno, es los momentos que tampoco molestas más a propietarios de restaurantes, eh, bares, eh, tampoco las granjas pueden poñar por el, por el día. Y bueno, pues así estamos, ¿no? Pero, pero claro, esto va a ir a peor. Las fuentes que también teníamos dos fuentes, la fuente de Torrero y la fuente del Trem, que también nos abastecíamos de ella, pues eh, se han secado ya. Y bueno, pues esto es una cosa que nos pasa todos los años y tenemos que mirar una solución. Bueno, aquí se ha llegado a cargo ahora a. A cerrar Por lo que me he dado cuenta, cerrar las fuentes del pueblo para, para evitar eh, más gasto de agua y bueno, eh, ahorrar todo el agua que se pueda. Luego hay, había mucha gente que regaba de, rega de agua de boca a los huertos también. Están metiendo restricciones y avisando a la gente de que no utilice el agua para regar huertos porque lo necesitamos para boca.